Bienvenidos a este nuevo blog. El día de hoy voy a compartir con ustedes una selección de páginas web que tanto a mí como a otros amigos programadores nos han sido bastante útiles, tanto para los que están aprendiendo como para los que ya trabajan en el desarrollo web. Este es el top 15 de páginas web más útiles para programadores web, desde páginas para probar y verificar tu sitio hasta simples herramientas que te harán el trabajo más fácil. Antes de comenzar, quisiera aclarar que este top no es jerárquico, lo que significa que la posición en el top no denota mayor o menor utilidad. En el puesto número 1 tenemos una página que personalmente visito prácticamente todos los días, W3Schools. Aquí encontrarás una referencia completa de todas las etiquetas HTML5 con sus atributos, estilo CSS3, JavaScript, PHP, lenguaje SQL, Bootstrap y mucho más. Realmente no me alcanza el tiempo para nombrar todas las referencias de código que tiene esta web. Pero eso no es todo, esta página también posee un módulo de Pruébalo tú mismo, con el cual puedes probar cualquier código que veas en la página e incluso editarlo para poder así aprender bien su correcta aplicación. Desgraciadamente está en inglés, pero si sabes este idioma los beneficios de esta página se van a multiplicar, ya que también hay quizzes para probar tus conocimientos y cursos completos de casi cualquier cosa relacionada con el desarrollo web. Puesto número 2. ¿Sabes qué son los sprays CSS y para qué sirven? Si no es así, te invito a que veas mi tutorial al respecto. Ahí, aparte de aprender a usar esta técnica para optimizar la carga de nuestra web, terminamos entendiendo que ubicar la posición de los sprites es bastante engorroso. En el lugar número 2 tenemos a SpriteCow, un sitio donde visualmente puedes elegir la posición de los sprites y te genera automáticamente el código CSS para que lo copies y lo pegues en tu HTML. En la siguiente posición de nuestro top tenemos a Cubic Bezier. Este sitio te facilita la creación de valores Cubic Bezier para colocar en animaciones CSS3. Hacer esto manualmente es súper confuso, por no decir fastidioso. Si no sabes a qué me refiero con esto, te invito a ver uno de los varios tutoriales de animaciones CSS3 que tengo en mi canal. Te dejo el enlace a la lista de reproducción en la descripción del video. En el puesto número 4 te dejo un sitio que no puede faltar. Estoy hablando de CodePen, que es un editor de código online, pero no por esto deja de ser completo. Además, puedes compartir tu código con otros, para que los demás vean tu trabajo, por lo que también te sirve de currículum online. En los puestos 5 y 6 tenemos dos sitios que nos ayudan a darle algo de vida a cualquier web que creemos. Aquí podremos descargar imágenes libres de derechos para poder usar libremente en cualquier sitio, pero cada una con objetivos diferentes. Primero tenemos a Pixabay, en donde podremos descargar imágenes de todo tipo, desde fotos de paisajes hasta ilustraciones e incluso arte digital. Luego tenemos a The Noun Project, donde podemos descargar iconos para colocar en menús, botones, enlaces o donde queramos. Puesto número 7. En este puesto quisiera compartir con ustedes una historia personal, sin extenderme mucho. Hace algunos años, cuando yo apenas me iniciaba en el desarrollo web, hubo un error en la empresa de hosting que alojaba la página de uno de mis clientes y esta se borró. Por la falta de experiencia que yo tenía en el momento, no contaba con ningún tipo de respaldo. Y gracias a la página que protagoniza este puesto, pude salvar, no todo, pero sí la mayoría del sitio. En esta posición les presento a Wayback Machine, un sitio que se dedica a guardar respaldos de cualquier página de internet. Esto para que podamos ver cómo estas eran anteriormente. Es prácticamente una máquina del tiempo de internet. Esto nos permite tener una perspectiva muy amplia que nos puede servir para obtener nuevas ideas a la hora de desarrollar nuevos sitios. Puesto número 8. Modernizer. Este sitio te ayuda a generar pruebas simples para colocar en cualquier sitio, pruebas que pueden incluir cualquier tipo de tecnología web. Esto para que tanto tú como el usuario estén al tanto de la compatibilidad que el sitio en cuestión tiene con las diferentes tecnologías. Algo bastante útil en mi opinión. Hablando de compatibilidad, en el puesto número 9 tenemos a BrowserShots, un sitio que te permite probar tu web en más de 100 navegadores al mismo tiempo. Tú solo colocas la dirección en este campo de texto, seleccionas los navegadores y presionas el botón Submit. A continuación, luego de esperar algunos minutos, comenzarán a aparecer las capturas de cómo se ve tu página en los diferentes navegadores y sistemas operativos. En el puesto número 10 tenemos a Dummy Image, que te permite generar imágenes de prueba de cualquier tamaño, con la finalidad de que las uses para probar en diferentes secciones de tu sitio. Puesto número 11. Editor de gradientes de Colorzilla. Hacer gradientes en CSS es un poco fastidioso, ¿cierto? Bueno, con este editor de gradientes, ya no más. Aquí podrás editar las gradientes de forma totalmente visual, para luego generar el código que podrás fácilmente pegar en tu HTML. Y hablando de editar visualmente el CSS, en el puesto número 12 les presento css3.me, un sitio muy parecido, pero que no se limita solo a gradientes, sino a casi cualquier propiedad, desde bordes redondeados hasta sombras. Aquí podremos personalizar visualmente cualquier estilo para luego simplemente copiarnos el código. Pero ¿cómo sabemos qué podemos usar y qué no? Para eso, en el puesto número 13 les presento a Can I Use, que literalmente significa ¿puedo usar?
Simplemente escribimos la etiqueta o estilo CSS con la cual tengamos dudas y nos mostrará datos completos de compatibilidad de la misma, con diferentes navegadores. Puesto número 14. Lipsum. ¿Alguna vez has visto este texto? Apuesto a que sí. Es un texto de ejemplo muy utilizado que proviene del latín. En este sitio podrás generar cualquier cantidad de párrafos de este tipo para colocar de ejemplo. Este sitio está completamente en español. Para finalizar este top, en el puesto número 15 les presento a What the Font. ¿Alguna vez has visto algún tipo de letra, te gustó, pero no tienes idea de cuál es su nombre? Con esta página tienes la vida resuelta. Solo cargas una imagen donde aparezca el texto en cuestión y ella te dirá el nombre de la fuente para que la puedas utilizar a tu antojo. Espero que estas páginas te ayuden tanto en tu trabajo como en tu proceso de aprendizaje. Por favor, escríbeme en los comentarios cualquier otra página que creas pueda ser de utilidad, tanto para desarrolladores web como para personas que recién están aprendiendo. Y si tienes alguna duda también me la puedes hacer, que yo con mucho gusto te respondo. Si este video te fue de utilidad te agradecería me regalaras un pulgar arriba. Te invito a que te suscribas haciendo clic aquí. Y si no deseas perderte ningún video te recomiendo hacer clic en la campanita. Yo me llamo Giovanni y gracias por pasarte por mi canal.